Saludos, ¿qué tal familia? Gracias por estar con nosotros en una edición más desde la periferia a través de Teleoro, el canal 13, el canal de la familia. Qué alegría compartir con cada uno de ustedes en una ocasión más, como siempre, bueno, como siempre, ¿no? Como varios programas desde nuestro estudio de remoto, a distancia, ¿verdad? Porque con esto de la pandemia, pues hemos tenido que... tomar otras medidas, al igual que muchos de ustedes, pues quizás están trabajando a distancia, estudiando a distancia, pues nosotros también hemos tenido que desarrollar alternativas para continuar llevándoles a ustedes el mensaje, el programa pero de manera que podamos cuidarnos todos. Así que recuerde seguir cuidándose. No no nos podemos confiar, a veces pensamos que como esto como que ya está pasando la pandemia, pues vamos, no, hay que seguir cuidándose. Y por eso nosotros hemos tomado también estas medidas. Y usted va a decir, bueno, pero hermano, y usted está con mascarilla hoy, pues sí, estoy con mascarilla porque hoy tengo un invitado muy especial conmigo aquí en el estudio, Jorge Cruz. Jorge, bienvenido. Saludos, saludos. Gracias, gracias por la invitación. Te voy aquí, aquí no hay seis pies, ¿verdad? Por, hay eso, por eso claro. es que estamos. Sí, sí, no. Yo me pongo la mascarilla, dos razones. Primero, obviamente, pues tenemos que protegernos, ¿verdad? Cada uno estamos trabajando en distintas áreas, pero también la gente se preocupa y me tenemos escribe. Y digo, me escribe por pues, no decir me regañan. Hermano, uh -huh. tiene que usarle. Yo, pues es verdad, es verdad. Hay que crear conciencia, hay que usarla y hay que estar eh, protegidos ante todo, ¿verdad? Que sí. ¿Cómo, o sea, está, sí. ¿cómo está tu familia? Muy bien, estamos todos muy bien, gracias a Dios. Todo el mundo bien y caminando, ¿verdad? Eh, en estos nuevos rumbos, ¿verdad? Como digo yo. Pero está todo muy bien, gracias a Dios. Excelente, me alegra eso y gracias por estar aquí hoy. Gracias, eh, gracias. Sin duda, yo sé que será un programa de gran bendición. Estamos en octubre y muchos de los programas que, que hemos tenido este mes habl hemos hablado del tema sobre la misión como estilo de vida. Y he querido invitarte hoy precisamente porque quiero resaltar historias que quizás la gente no conoce o estilos de vida que la gente no conoce que dice como que pero fulano, un misionero, pero ¿y, ¿y qué es lo que está haciendo? Y uh -huh. Porque pensamos que la misión es simplemente tal vez ir a lugares lejanos, ir a lugares muy pobres y hacer una misión allí específica, pero no, todos estamos llamados a, a la misión. Y en tu caso, tú eres misionero. Desde una perspectiva tal vez que la gente no, no reconocería eso como una misión, podríamos decir, ¿verdad? Sí, la, 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 yo digo que la costumbre es, ¿verdad? El escuchar a una persona que es misionera eh, que viaja a otros países, ¿verdad? Uh -huh. Siguiendo esa, esa, ese mandato de Jesús, llevar la buena nueva a todas las partes del mundo. Pero ciertamente ahora en la reciente encíclica del Papa habla de que no nos olvidemos de nuestras periferias, ¿verdad? Exacto, exacto no y, y mira cada, qué bueno que lo dice porque cada vez que el papa menciona esos temas yo digo está bien dime en el clavo estamos haciendo bien el programa el nombre del programa está el, el bien el dueño de esto es el Espíritu Santo de definitivamente, definitivamente, definitivamente eso es lo que quería pues mira quisiera hablar un poco contigo sobre esa misión que tú estás llevando Actualmente en, en la iglesia, por lo menos lo que yo conozco de ti, es una misión desde un aspecto quizá del, del ministerio musical, podríamos llamarle, pero no sé si, se, si solamente <laughs> se limita a eso. Podría decirse que sí, porque es que, mire, yo, yo soy eh, dentro de todos los que me conocen, tal vez, ¿verdad?, o saben muchas facetas mías, diferentes áreas, porque según cómo me relaciono a las personas, ¿verdad?, en, en las diferentes áreas, en mi trabajo, en mi hogar, eh, los vecinos, la amistad, la música. Eh, y otras cosas más, ¿verdad? Que uno hace y no necesariamente tiene que hacer anuncio de ellas, ¿verdad? Uh -huh. En el aspecto de que soy bien fiel creyente de que esa palabra la que nos dice el señor a través de, de, de la misma sagrada escritura que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, ¿verdad? Y creo también que detrás de eso hay una gran promesa de Dios de que encárgate de mis cosas y yo me voy a encargar de las tuyas y son muchas cosas, ¿verdad? Las que se realizan dentro de todo hay unas que son más públicas otras no pero no hay que hablar de ella, ¿verdad? Para uno tener ese encuentro personal con el Señor en cada una de las oportunidades que Él nos brinda para poder eh, seguir llevando, ¿verdad? Su, su buena nueva, su amor, su misericordia y de que Dios es real. Totalmente, estoy de acuerdo. Y, y claro, uno no tiene que publicar necesariamente lo que uh -huh. uno hace o, o decir todo lo que uno hace y, y tiene mucha razón. Pero también muchas veces... Lo que se está haciendo es necesario que la gente lo conozca. Sí. Sí. Para gloria del Señor sí. y no para gloria nuestra. Eh, la cantante vez, Katia ah, Katia Del Cid, creo que, que se llama Cid, la, de, sí. la de, Alfarero, de Alfarero. Ella comentaba el otro día en, un, en una entrevista que le hicieron, y ella decía: ¿Tú estás utilizando tus talentos para dar a conocer a Dios? ¿O estás utilizando a Dios para dar a conocer tus talentos? Uh -huh. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Sí. Y yo decía, es verdad, nosotros no estamos, no podemos utilizar esto para dar a conocer lo que nosotros hacemos. Sino que por el contrario, poner a disposición lo que nosotros hacemos para que se dé a conocer a él y su palabra, que precisamente es precisamente lo que tú estás haciendo. Pero eh, eh, exactamente a lo que, lo que me refiero es que la experiencia que tú tienes en ese momento de misión, uh -huh. o, o la logística o la dinámica que estás llevando a cabo, sí va a haber gente que se va a impactar, que son los que estás ¿verdad? de cerca. Pero en el aspecto de que hay, hay diferentes tipos de misión y diferentes estrategias y diferentes eh, eh, objetivos, uh -huh. por decirlo así. Por ejemplo, la música, tenemos que promocionarla lo más que podamos para que llegue al lugar donde tiene que llegar, y no sobre no, no solamente eso, sino también tenemos, que, tenemos una competencia, ¿verdad? A la cual tenemos que igualar en el aspecto de lo que está ofreciendo el mundo y lo que ofrece la iglesia, ¿verdad? Lo que ofrece Dios para la vida de cada uno de nosotros, para las almas. Y dentro de todo eso, pues, se puede decir... De que una persona que, que Dios ha tocado su corazón hace de todo, hace de todo, tal vez desde vestir a un desnudo, llevar un alimento, visitar a un enfermo, eh, y dentro de todo esto también, ¿verdad? Como, como decimos, esto es un estilo de vida, pues dentro del estilo de vida, pues dentro de un estilo de vida entra la música, entra eh, el, el, alguna celebración, ¿verdad? Con la familia o algo por el estilo, es hacer presente a Dios en todo lugar, en todo espacio donde uno se pare. ¿verdad? Es el rostro de Cristo, por eso yo digo que, ¿verdad? que abarca con todo, pero ciertamente hay cosas que yo realizo que, que, que no van a saberle todo, ¿verdad? por decirlo así, porque no da la oportunidad de darlo a conocer o no es algo que haga todo el tiempo. ¿verdad? Pero lo importante de esto es que uno se, se, se desenvuelva consciente de que muchas veces somos la presencia de Cristo ¿verdad? para otras personas que tal vez no han tenido ese encuentro con Él y de que necesitan palparlo, ¿verdad? necesitan estar convencidos de que Dios es real y existe, y que no nos abandona. Pero hablando ¿verdad? un poquito más de lo que pudiera ser decir así público, pues estamos trabajando con la música, ¿verdad? con lo que es Almighty Records, estamos trabajando con Will, con Joseph, con Luz Aisha, y varios proyectos más a nivel latinoamericano, por decirlo así, eh, en los cuales hemos abierto las puertas para todas aquellas personas que tengan un talento, que entiendan que... Que, que pueden poner en el servicio del Señor, pero nosotros canalizarlo, ayudarlos eh, como productores, verdad musicales, eh, en todos los proyectos, verdad, videos, todo esto, para que esa palabra de Dios siempre se mantenga ¿verdad?, vigente y latente, verdad, que no, que no, que no se apague esa llama. Pero y cuán importante sería eh, este aspecto de la música, en este sentido, porque muchas veces decimos vamos a misionar, y misionar podría traducirse en ir a predicar. Ir a evangelizar, ¿verdad? Haciendo, pues, quizá un retiro, vamos a organizar una actividad. Pero en cuestión de la música, ¿cómo la música puede convertirse en una misión? Y cómo eso, tanto tú como las personas que, que componen lo que es Salmista Records y mm -hmm. toda esta red, ¿cómo han asumido eso de.? Somos misioneros, pero llevándolo desde la música. Eso me lo vas a decir luego de la pausa, porque tengo que hacer la pausa ahora. Al regreso, venimos conversando sobre eso. No se, se vayan. Vaya. Gracias por continuar con nosotros en Desde la Periferia. Vamos a continuar la conversación, porque si, si pierdo mucho tiempo aquí conversando, <laughs> yo me envuelvo y Estábamos hablando antes de la pausa de cómo la música. Puede asumirse como una misión y un estilo de vida. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? Entonces, mira, sencillo. Dice que la palabra, ¿verdad? O la fe, mejor dicho, dice San Pablo que viene por, por el oír, ¿verdad? Por la escucha. Tal vez esto, estos mecanismos de ahora, lo que es la música, no eran muy comunes, ¿verdad?, antes para transmitir la palabra de Dios, porque se utilizaba la predicación, ¿verdad? Eh, eh, más que todo. Entonces, por lo menos en mi aspecto personal, eh, siempre he, he, he trabajado, ¿verdad? Cuando, el Dios, cuando Dios me hace un llamado, he trabajado lo que son retiros eh, la predicación, ¿verdad? Misiones. Eh, misiones me refiero a que, por ejemplo, íbamos a impactar una comunidad, ese, esa noche se lleva un mensaje, ¿verdad? Todo lo por el estilo, o, o un triduo o algo así, ¿verdad? De misiones, para llevar la palabra a predicación. Siempre dentro de la predicación hay alguna otra canción de reflexión también. Claro. Pero entonces, <coughs> eh, Dios mueve a uno, ¿verdad? Y. y y el Espíritu Santo inspira en el aspecto de que ahora mismo, ¿qué es lo más fuerte dentro de la sociedad que atrae a las personas? La música. Totalmente de acuerdo. Y ahora, y ahora mismo la situación que tenemos, ¿verdad? No hay conciertos, no hay todo esto, pero hemos visto el auge que hay dentro de la música, de, la, de estas actividades musicales en dentro de la sociedad. Pues entonces, ¿la palabra de Dios está entrando ahí? Estamos utilizando el mismo mecanismo, ¿verdad? la misma estrategia, pero pues yo creo que es importante. Aunque sí se lleva haciendo con mucho tiempo, pero no tal vez ahora con el alcance o el auge que tiene las redes sociales, todo lo, todas las plataformas que hay para transmitir la música. Antes era un poquito más difícil, como compartimos en veces anteriores, tal vez era un CD físico o algo por el estilo, visitar un país ¿verdad? y conllevar a un movimiento más tedioso. Más de producción, tal vez más costoso, y ahora mismo hay unas herramientas que nosotros como iglesia tenemos que absorber y también tenemos que utilizar. Es que antes tú tenías que llegar a la música, ahora la música te llega a ti. Exactamente. De, de manera directa, podríamos decirle sin tú buscarlo necesariamente. Sin tú buscarlo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que ver todos esos mecanismos, todas esas estrategias que está utilizando el mundo para transmitir un mensaje o mercadear algo, y nosotros también tenemos que hacer utilizarlo para transmitir la palabra. Dentro de mi formación, pues yo he aprendido eso, ¿verdad? Que el Espíritu sigue, ¿verdad? Este, eh, renovándose. Y nosotros como iglesia, yo digo que, que por decirte algo, hace 5 o 10 años atrás, estábamos 25 años atrasados de lo que estaba el Espíritu Santo, <laughs> de lo que estaba pidiendo. Sí. ¿Ve? Y ahora mismo hemos, eh, hemos hecho un despertar dentro de todas estas herramientas que tenemos, tan ricas para poder transmitir la palabra y tan accesibles a las personas. Que por eso es que la música sí se convierte en una misión. Además de la uh -huh. responsabilidad que conlleva, el profesionalismo y, y, y las vidas que vamos a impactar. Y los testimonios que recibimos. O sea, que son. Todos estos complementos son el, el eje para que uno diga: vamos a continuar. Esta es la misión. Este, esto es lo que quiero hacer en estos momentos, esto es lo que está haciendo falta. Mi pregunta sería: y tal vez y tendríamos que ir un poco a tu. A tu historia de vida personal. ¿Por qué tú eliges hacer esto? ¿Fue un plan que tú siempre tuviste en mente o fue algo que en un determinado momento viste la necesidad y, y por experiencias previas dijiste, ¿sabes qué? Vamos a irnos por esta línea. Como Jorge Cruz o Jay Cross, como lo conocen en el, en, el, en el ambiente musical, ¿verdad? El ambiente musical católico. ¿Por qué llega donde llega? Y de hecho, nosotros habíamos compartido en un podcast una vez en, una, en, en mis redes sociales y ese tema se quedó como, como que no lo pudimos discutir bien. Pero, ¿por qué Jorge Cruz o J. Cross es quien es hoy? ¿Cómo llegas ahí? Conozco parte de la historia, ¿verdad? Y, y por eso quisiera, quisiera que la dialogáramos y la, la compartiéramos porque sé que podría ser de, de mucho ánimo y de bendición para mucha gente, si Seguro pudiéramos tocar sí. el tema. Seguro que sí. Pues mira, yo digo que... Dios tiene propósitos en la vida, ¿verdad? Y muchas veces nosotros cambiamos esos propósitos. Pero dentro de todo, eh, uno, ¿verdad? Hablando de la necesidad que, que, que tal vez yo vi, eh, es una realidad que estamos viviendo. Eh, Dios me ha movido en diferentes cosas, ¿verdad? Poder decirlo así. Y, y uno va como que actualizándose, ¿verdad? Y, y, y es por eso es que llego hasta donde estoy ahora. Eh, en este aspecto, y como decíamos, Dios da talentos y uno tiene que ponerlos al servicio de Él. Pero siempre hay un trasfondo, siempre hay un, un, un surgir. ¿verdad? Hay personas que, tal vez, gloria a Dios, ¿verdad? han tenido esa enseñanza eh, de, 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 de vida de iglesia, de, 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 de creer en Dios, de, de vida de fe, espiritualidad, desde niños. Yo sí la tuve con mis padres, mi abuelo principalmente. Mi abuelo, pues, practicaba mucho en la iglesia, ¿verdad? en la iglesia católica. Y desde pequeño me llevaba, o sea, yo amaba ir con él a esas misas de gallo eh, a las 12 de la noche, como eran a las 12 de la noche, wow. sin miedo alguno, y estar allí y ver la iglesia encendida y esa celebración, eh, esas misas de aguinaldo, que uno llegaba a desayunar bien temprano a sentarse en la mesa con el sacerdote, todo eso a mí me encantaba. Pero mi abuelo fallece, ¿verdad?, a la edad mía de 13 años, y esa vida de iglesia en casa como que mermó me un poquito porque él era el que estaba más activo y, y, y él quería que nosotros participáramos con él, pero siempre se fijó mucho en mí. Teníamos algo peculiar, los dos nacimos el mismo día, el wow, 20, un 27 bien. de octubre, y, y tenía como que ese toque especial, ¿verdad? Eh, eh, él y yo. Entonces, mi abuelo fallece, pero pues, dentro de todo esto, pues ya yo estoy entrando a la edad de los 15 años, ¿verdad? Hay otro ambiente, otro, otro mirar, ¿verdad? Uno va creciendo como joven y, y le llama la atención otras cosas. Y uno pues se olvida ¿verdad? de eso. Eh, no le ve tampoco tal vez la importancia del por qué seguir perseverando en la iglesia, porque tal vez nadie me lo explicó. Sí lo viví, pero no me explicaban el por qué. Y pues uno pues pasa del algo, por decirlo así. hay que como joven cambian también a las visiones sí, que uno tiene, a los intereses en la vida cambian. Totalmente. En Puerto Rico muchas cosas cambiaron, el, el, el resurgir de la tecnología, la misma música, todo, muchas cosas sal, salieron nuevas para ese, para ese tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Yo nací en el 1979, o sea, que estoy viviendo una generación que, que, que lo, vi lo de antes y estoy viendo lo de ahora, y todo eso pues, pues cambia uno también la manera de pensar. Y luego de eso, mi madre y mi tía eh, eh, deciden ¿verdad? ser eh, militar en la iglesia y se convierten en ministros de, de, de la Sagrada Comunión, y todo esto. Y dentro de la parroquia, la parroquia milagrosa en Atorrey, eh, surge el crear un grupo de jóvenes. Y prácticamente ya en mi salida de high school, 17, 18 años, me hacen la invitación a este grupo de jóvenes. El grupo de jóvenes se llamaba JAEM, Jóvenes Apóstoles Esperanza de la Milagrosa. Nosotros pusimos okay. ese nombre. Una experiencia maravillosa, hermosa, inclusive ahí conozco a mi esposa, y, y fue una experiencia de verdad enriquecedora. Pero sucedieron muchas cosas ¿verdad? En, en ese transcurso. Yo creo que vamos a tener que hacer como dos programas o tres. <laughs> de hecho, tengo que hacer la pausa ahora. Voy ah. a pausar para no coger más tiempo y en el próximo segmento, entonces, continuar eh, sí. con la historia. Regresamos en breve. No se va. Continuamos con más desde la periferia, hoy hablando con Jorge Cruz. Jorge, antes de la pausa nos quedamos hablando eh, que perteneciste al grupo de jóvenes en la parroquia y luego me dijiste, pasaron muchas cosas y ahí nos quedamos. Pasaron <laughs> muchas cosas, pero ciertamente fueron cosas, ¿verdad?, que, que tenían que pasar, por decirlo así. Eh, pero dentro de, de esa vida espiritual que yo estaba construyendo, esa relación con Dios que yo estaba teniendo, eh, en mi casa sucedieron muchas cosas. Eh, tuve un primo que enfermó de cáncer el cual era mi propósito del por qué ir a la Eucaristía, a pedir por él, a orar por él, dos milagros de sanación en su vida. Uh -huh. Entonces, eh, ¿verdad? Que, que es algo que, que, que uno hace que se alimente más la fe, pero llegó un momento en el que me arraigué tanto a, a Dios, ¿verdad? Eh, hago mi primera comunión a los 18 años, eh, recibo ese sacramento, otra experiencia de la que impacta mucho mi vida. Y llegó un momento, no sé por qué, yo me encontré ya yendo a la iglesia solo. Cortaba, yo me crié en el barrio Quintana, cortaba por toda la calle Francia, por el residencial Quintana, y llegaba hasta la parroquia en la calle Mayagüez, en la Torre. Y empecé a perseverar solo, prácticamente. Eh, me salí del grupo de jóvenes, todo lo demás, pero... En un momento dado, una persona se me acercó. Esto yo no lo he contado mucho, pero tengo que hacerlo porque es bien importante lo que voy a decir. Una persona se me acerca, un, un hombre tal vez de 40 a 35 años y me vio así, ¿verdad?, con esa espiritualidad solo y me hizo una invitación. Me dijo, "¿Alguna vez tú has ido a un seminario?" Y yo, en mi ignorancia, pensaba que un seminario era tal vez, porque habíamos ido a muchos ya en el grupo de jóvenes, Ajá. era una charla, una conferencia, algo por el estilo. Yo no sabía lo que era un seminario. Okay. ¿Qué sucede? Esa persona me hizo esa invitación y en ese momento yo le dije que sí. Pero luego no lo no vi más. Y luego, después de adulto, fue que yo entendí a qué seminario él me había invitado. Uh -huh, uh -huh. Y eso inclusive creó un problema existencial en mí. Claro. Por lo que Dios quería en mi vida y el llamado que Él me tenía, en el cual yo le alteré todos los planes a Dios y le cambié todos los muñequitos, pero siempre su misericordia atrae hacia Él nuevamente. ¿Qué sucede? Eh, pues dentro de todo esto, ¿verdad? Mi problema vocacional y todo, ¿verdad? Pues nada, eh, Jorge Cruz decide ser padre de familia y, y formar una familia. Pero no era una familia así formada en la fe, era una familia en la cual ya yo estaba... Caminando en otros rumbos en la calle, eh, las influencias que había en mí, ¿verdad? De muchas cosas, del ambiente donde me crío. Tuvo un alejamiento, un eso, alejamiento de esas cuestiones de la fe. Total, total. Me veo con unas libertades, ¿verdad? Como yo digo muchas veces, un auto, una licencia de conducir, ya era mayor de edad, ¿verdad? Mi trabajo, ¿verdad? Tener el poder exquisitivo para hacer con mi vida lo que yo quisiera, vivir solo, eh, salir, beber, eh, gastar dinero en ropa, todo eso he pues, vivido una vida, verdad, un poquito más desorganizada fuera de lo que Dios quisiera, verdad, para mí. Y surgen muchas cosas y dentro de esas cosas, pues, eh, tengo, verdad, varias relaciones con otras personas y en una de ellas, pues, procreé un hijo. Y ese hijo que procreé fue una bendición, a un varón hermoso. Y un momento dado, verdad, luego a, a sus tres años de edad, de edad eh, estoy en mi trabajo recibo una llamada en la cual me indican que esa persona eh, aparentemente se quitó la vida. Y para mí, ¿verdad? Fue un choque bien grande, porque una, una persona que tiene una relación contigo, pues tú si, tienes cierto cariño, ¿verdad? Cierto claro. respeto y todo lo demás, además de la relación que teníamos, ¿verdad? Como, como padre de, de, de un hijo en común. Y me llamó un, un amigo y me dijo la noticia y yo le dije, pues bueno, tengo que salir de aquí entonces porque tengo que ir a buscar a mi niño. Y él me dice Jorge, precisamente por eso te llamo porque aparentemente también hizo el, el acto con, con el niño en los brazos. Uh -huh. Y eso fue ¿verdad? una locura total. Eh, yo inclusive hasta lo amenacé a él porque yo dije con eso no se relaja, ¿sabes? Es un tema muy delicado. Pero sí llegué al lugar y me topé con la escena. Wow. Y dentro de, esa, de, esa, de, ese, de ese momento eh, empezó mi lucha con Dios. A reclamarle, a pelear con él, ¿verdad? Todo lo que uno hace cuando suceden cosas negativas en tu vida. Muy normal. Que no le ves nada positivo, por claro. decirlo así. Pero ahí él digo que yo es el, que es el momento en el que la misericordia de Dios me visita. Y es en el momento en donde él capta mi mirada hacia él. Porque yo tenía bien claro dónde estaba mi niño de tres años. Inclusive, ella, tal vez, dentro de, de, de su condición. Eh, Sabía también dónde estaba muy clara porque era una excelente madre. Y, y en esa lucha con Dios me hizo mirar hacia Él y hacia tener que tomar decisiones de qué yo quería con mi vida, y no solamente con mi vida, sino también con mis otros hijos, con mi relación, con mi esposa, formalizarla como lo que yo creía a través de la iglesia, los sacramentos y todo lo demás. Y qué yo esperaba más de la vida mía o de mis hijos. Cuán responsable estaba siendo yo como padre. Y cuando yo estaba siguiendo esa palabra de Dios que iba a dirigir mi vida de la manera perfecta y correcta para que yo no sufriera de la misma manera que uno construye muros, ¿verdad? Y uno choca con ellos mismos uh -huh. y piensa que es culpa de Dios, pero no, no necesariamente. Es que uno se desvía y provoca, ¿verdad? Ese cambio en la voluntad que Dios tenía en la vida de uno. Y que muy probable, claro, en ese momento tú me cuentas que estabas quizás eh, alejado de todo lo que habías aprendido. Pero yo creo que si no hubiera sido por esa base que formó tu abuelo y que tú fuiste ciertamente no hubiera sido tan fácil sobrellevar el momento. No hubiese tenido con quién pelear. Nada. ¿Y quién me diera respuesta? O tuvieras encerrado porque no hubiese creído en Dios. Exacto, exacto. Yo sabía a quién tenía que dirigirme. Y él se mostró. Y me mostró cuánto me ama, cuánto ama a mi familia, cuánto ama todo lo que yo hago y me colocó en el lugar donde él quería que yo estuviese. Wow, y a partir de eso es que entonces Tú podríamos decir que vuelves a encaminar tu, tu vida, ahí tu es como renuncio, yo digo hacia enganche, dónde voy. Ahí es como yo digo, enganché los guantes, pero es otra batalla sí. y no me quito, porque no. ciertamente he visto cómo la misericordia de Dios se ha puesto en la vida de todos los que me rodean, de todo lo que hago y, y cómo ha ido Dios capacitándome poco a poco, porque comienzo en muchas cosas, ¿verdad? Dentro de esto también mi, mi confirmación hacia Él, realizo mi confirmación luego de ese encuentro, eh, ¿Qué edad tenía cuando lo hiciste? Tenía 20, 28 años, si no me equivoco. No o sea que fue, bien. fue una verdadera confirmación. Ciertamente. Como debería ser. Ciertamente. Y entonces, seguro de lo que estabas haciendo. Sí. Y entonces acudo al sacramento también del matrimonio con mi esposo, una bendición grandísima. Poder recibir el cuerpo de Cristo, poder predicar su palabra con la autoridad que me da la iglesia. Todo eso. Y trabajar con jóvenes con estas experiencias que he mostrado de cerca muchas veces en mi formación me formo como tanatólogo para estudiar de cerca la, lo que es la muerte y todo lo demás entender esas personas ponerme en el lugar de esas personas y, y transmitir su palabra de la manera que sea pero dejándome llevar por el espíritu y por eso es que verdad poquito a poco la ha ido colocándome sí. en diferentes menesteres y ahora dentro de mis responsabilidades por supuesto como padre de familia y todo lo demás pues se me hace un poquito más fácil Trabajar con esto de la música, con los muchachos que me rodean, el ministerio que estamos que, que hemos formado, y sobre todo, ¿verdad? Es un poquito más fácil para transmitir el mensaje también. No, y que tienes la experiencia, tienes vivencias que luego hemos cuando se por proyectan todo. a través de la música, <laughs> me imagino que por cobran todo. un sentido y puedes identificarte con las necesidades Correcto. de la gente a los que está llegando. No, no me queda mucho tiempo, me quedan solo unos segundos, pero antes de irnos, eh, Puerto Rico está pasando una situación bien difícil. Eh, hemos visto también muchos padres que han perdido a sus uh -huh. hijos, a sus hijas, una situación bien difícil. Tú que estuviste en esos zapatos, ¿qué mensaje tú le podrías dar a la gente que nos ve? Un mensaje de ánimo, de esperanza, que, que, que no todo está perdido. Porque yo no, yo no tengo la, la capacidad de ponerme los zapatos de una persona que está pasando por eso. O sea, yo podría hablar muchas cosas bonitas, pero no es cierto, igual. ¿Qué cierto. tú le dirías a esas personas? Yo pudiera decirle a esas personas que miremos a la cruz. Miremos a la cruz y que detrás de esa cruz hay una victoria, que no todo en la vida es sufrimiento, todo en la vida tiene una recompensa. Y todas las personas que han pasado por una situación ¿verdad? difícil o, 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 o desagradable, por decirlo así, eh, tenemos que mirar ahora mismo dentro de nuestra fe dónde están nuestros hijos. ¿Y qué vamos a hacer nosotros entonces que estamos aquí? Para seguir viviendo esta vida que Dios nos ha regalado, para luego poder encontrarnos con ellos, que sabemos dónde están. Claro que sí. Ese es el plan. Claro que sí. Pues Jorge, gracias por habernos acompañado. Gracias por compartir ese testimonio. Que yo sé que no debe ser nada fácil poder hablar de esto. Pero pues te agradezco, te agradezco por, por haberlo compartido con nosotros y por haber estado con nosotros. Bendito Dios, siempre, a la suerte. Bueno, y a ustedes <laughs> gracias por haber estado en sintonía de esta edición desde la periferia. Será entonces hasta una próxima ocasión.